Survival! Después de nuestro pequeño fallo técnico en el audio, estamos de regreso en nuestra Full 3. LFT Emil contra HMG SV Cates. Dos jugadores bastante buenos que han entrado en su top últimamente. Cates siendo de los más nuevos, un Capitán Falcon de Veracruz que ha demostrado ser un competidor muy audaz, muy rápido como personaje. Que se encuentra en... situación peligrosa con esta pequeña Rosalina de parte de Emil. Sin embargo, sigue conectando, aunque sea porcentaje bajo sus rodillas, que es este Cates es maestro para meter rodillas en cualquier porcentaje. Poco a poco se está nivelando el porcentaje de parte de los dos. Lo mantiene a la raya. Situación de Edgar, regresa de manera segura y contraataca. Cualquiera de los dos está en un porcentaje, los dos están en un porcentaje que sin Luma no hay tanto problema, sin embargo, si Luma se reaparece, este Cates puede estar en bastante problema. Esta Cates, como estaba comentando, Luma interrumpiendo los combos de Cates, se nos va, se nos fue ese primer stock de un downer de parte de Luma, ni siquiera fue de Rosa, de Luma, en un personaje no tan alto, pero ya sabemos que Luma tiene un knockback muy estúpidamente alto. Y continúan los combos y con ese rage se nos puede ir, ¿no? Buena elección de parte de Cates. De saltar, si hubiera hecho Erdos seguramente estaba muerto. Es hora de que Cates saque el juego y el stock para poder equilibrar un poco las cosas. Sin embargo, Emil lo mantiene a la raya, lo mantiene en el aire, el juggling. Le leyó el Erdos, sin embargo no pudo castigar, no conectó ningún ataque. Se nos va este primer juego bastante rápido. Y regresamos ya en nuestro segundo juego de este set. Emil con la ventaja, 1-0. Este Cates necesita acostumbrarse un poco al juego agresivo de Emil. Sabemos que Capitán Falcon es un personaje igualmente agresivo, pero que le falla mucho entrar gracias a Luma, como muchos personajes. Sin embargo, está manteniendo bastante a la raya Emil. Hay intercambio de golpes, de grabs. Este Emil no lo deja regresar, regresa de forma no tan segura, lo mantiene en el aire. Conecta en forward smash, pero no es suficiente para quitar el stock, todavía es un ataque que está muy bajo. Situación de Let's Guard, ¿no? Regresa Emil de manera segura, este Cates queriendo leer un smash. Nos va de un stage spike muy por debajo del stage, muy por el medio, cosa rara de ver. Situación muy difícil de tequear, este Cates está desesperando y soltando un poco de smashes. Ya quiere soltar ese stock, ya quiere quitársela a este Emil. Otro más conectado, matando también a Luma. Regresa de manera segura, no logra conectar ese spike. Lo mantiene todavía fuera del stage. Regresa, ¿no? Intercepta. Upper, no suficiente para quitarle el stock. ¡Uy, qué buena! Qué buen abrazo de parte de Capi, condicionándolo en la plataforma. Veremos si es capaz de regresar al juego neutral. Lo está haciendo bastante bien, dominando el stage. Está fuera, ¿no? Se la regresa. Esta Luma está ahí, es un factor muy importante en este match, ya que Luma puede ser la encargada de quitarle en ese porcentaje el stock a Capi. Cates manteniendo a Emil en la raya, manteniéndolo fuera, no dejando que regrese de manera muy óptima, casi buscando un 2-frame que va a Luma. Sin embargo, se intercambian. ¡Uy! Casi se nos va de ese offer. Si Luma estaba ahí, era el juego GG para Cates. La Fogloriana no es suficiente todavía. Buscan un... ¡Uy! ¡Qué buen juego de parte de este Cates! Quitándole
esto. Con un dron de esto. Y igualando el marcador, muchachos. Y vamos directamente a este tercer juego, en Town and City. Juego que define quién puede pasar de esta pool. En esta ocasión pasan 3 jugadores de pool, cosa distinta a lo que hicimos la temporada pasada, que solo pasaban 2. Aparece por el número de asistentes. Este Mil dominando bastante el juego neutral, manteniéndolo en el aire, pero Cage logra regresar de manera efectiva con un backer. Lo mantiene en el aire. ¡Yoglin! ¡Híjole! Leyó el Erdos de manera efectiva. Igual se nos fue de un forward smash, el juego poniéndose a favor de Cage. Emil tomando un pequeño respiro, sabe que se puede ir, casi se nos va. Lástima que no tiene Rage como para que lo matara Luma en este porcentaje y en esa altura en Town and City. Entonces, la reversea muy bien este Cage, se nos va desde un... no, este Cage condicionando bastante bien en la orilla, no dejando que... ¡Uy! ¡Qué bonito estuvo eso! Y ahí están los Towns. Están los Towns de parte de Mil, valiéndole madre todo. La vida, el sueño de Kiki de pasar. Este Mil jugleando a Kate, no dejándolo caer. Kate igual intentando meter smashes y logra meter a ese smash. El que preserve alcanza. Pero rápidamente los porcentajes se igualaron. Situación de Edgar, se nos va, no, Luma se va, Spash no lo suficiente, es un discípulo de este Mil. Presión de parte de Kids. Cualquiera de los dos se puede ir en este momento. Y así como llegó Luma, así se nos fue. Regresa de forma segura. Cualquiera de los dos que mantenga el Edge. ¡Se nos fue de ese backthrow! Este juego se nos va para HMG Cage, ganando 2-1 en contra de Emil. Buen juego de parte de los dos. Y se nos fue esa Luma de un backthrow.